Buenas tardes. Carlos, buenas tardes. ¿Aló? Aló, Carlos, ahora sí, estás con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allí en tu programa? ¿Cómo estás? Bien, todo tu equipo y toda la gente de Chile, espero que bien. Pues. Muy bien. Bueno, déjame decirte, tuvimos algún par de minutos de confusión aquí en las conexiones, pero ya gracias a Dios estamos contigo. Bienvenido a Los Destacados, Carlos. Pues muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias, Paul, gracias. Te escucho un poco mal. Ok. Ahora ya vamos a hacer la conexión. ¿Ahora estamos bien? ¿Está mejor? Ahora mejor. Ok. Pero es que se va por momentos. Ok. No te preocupes que ya están acomodando la señal. Bueno, mis amigos, como les habíamos comentado durante todo el transcurso de la semana, Carlos Mata se encuentra con nosotros directamente desde Miami. Ha sido un tanto complicada la conexión el día de hoy, pero ya estamos con todos ustedes. Déjenme hacerles una muy pequeña introducción. Hace un par de años, en la pizzería de un gran amigo que se llama Orlando Urdaneta, un tremendo artista venezolano también, en Miami, estaba yo con una guitarra tratando de interpretar algunas canciones y llegó una persona a ese restaurante, un artista con el que yo simplemente, pues, en definitiva me asusté, un hombre con una calidad y con un nivel artístico tremendo, gigantesco, que jamás, les confieso, soñé conocer por la distancia, por el valor, por la inmensidad que representa este señor. Y me refiero a Carlos Mata, a quien tenemos hoy con nosotros. De ahí en adelante, Carlos, bueno, tuve la oportunidad de desarrollar una muy bonita amistad y por sobre todas las cosas aprender muchísimo de Carlos Mata. He estado en estos días estudiando mucho también sobre su vida, sobre su éxito, y en definitiva, pues, tiene por qué ser así. Carlos, cuéntanos un poquito de tu inicio, cuéntanos un poco de tu trayectoria y cuéntanos un poco de Chile y por qué tanto tiempo sin venir. Bueno, cómo no, con muchísimo gusto. Pero bueno, en primer lugar, te empiezo a escuchar nuevamente entrecortado, pero si tú me escuchas bien allí, pues sigo adelante. Perfectamente, te escuchamos perfectamente. Ok, de acuerdo. Bueno, quizás yo he contado esto muchas veces y pues ahí mucha gente no se acordará o no lo habrá escuchado, en fin. Pero básicamente, nada, pues lo primero que hizo en mi vida fue, aunque mucha gente no lo crea, pues, mi tendencia era hacia las artes plásticas y la música, básicamente. O sea, yo empezaba a dibujar, por eso terminé estudiando arquitectura. Pero siempre, yo recuerdo a los 11 años, pues ya yo estaba en mi casa, siempre se escuchaba muchísima música y todos de alguna manera estudiábamos algún instrumento. Yo a los 11 años estudiaba violín. Y luego, pues, cambié el violín, obviamente, ha llegado 15 años por una guitarra eléctrica, pues, cosa que a veces no sé si arrepentirme. Pero, en fin, el hecho es que aprendí por mi cuenta a tocar guitarra, más o menos, tampoco fue nada del otro mundo. Y luego, pues, terminé la Facultad de Arquitectura. Estando en la Facultad de Arquitectura, yo sí recuerdo que en segundo semestre de arquitectura, tenía 18 años, me invitó un compañero de la facultad a que fuese con él, porque tenía una audición para una comedia musical rock, que era muy popular en Broadway, en Londres y en el país también, se llama Godspell. Yo fui a acompañarlo y yo era extremadamente tímido. De hecho, yo me valía de la guitarra y cantarle canciones a las muchachas, porque era una manera de acercarme, porque era tremendamente tímido. Y pues lo fui a acompañar a esa audición, y en esa época yo tenía el pelo muy largo, y era pues audicionando precisamente para el papel de Cristo, este amigo mío. Y el director, pues, de alguna manera me dijo, ay, paso, vuelve el pelo largo, y el peludo que baja. El pelú. Desde que se fuera le hacía señas que yo no había ido para nada de eso y tal. Pero esas cosas que uno no piensa. Y bajé y hice tal cantidad de disparates que el tipo me dijo, bueno, mira, lo que has hecho es un desastre, pero
por la parte musical bien, pues cantemos unas canciones allí. Bueno, pero tú sirves para esto, así tú quédate aquí y te quedas en la escuela y terminé haciendo gospel. Al final, pues, en el segundo elenco. Y de allí me enamoré de aquella cosa. Yo siempre había estado como espectador dentro del teatro y me enamoré del asunto de la actuación y sobre todo de los musicales, de todo lo que estuviera involucrado en la música. Y pues ahí ya me dediqué más seriamente, entre comillas, a la arquitectura, a formarme como dentro del teatro y por supuesto seguía con mis bandas. ¿Te acuerdas? Con Guillermo Ávila teníamos una bandita, no sé si en Chile lo conocen, pero estoy segurísimo que sí. Sí, sí, hay varias canciones de Guillermo que han sonado aquí en Chile, sí. Y bueno, y de allí salió una generación de gente muy involucrada con el teatro y la música específicamente. Bueno, ya luego nunca quise hacer televisión, yo me dedicaba a hacer teatro, a la música por otro lado y por supuesto a la arquitectura. Cuando terminé la tesis de grado, estaban prácticamente en bancarrota porque estaba dedicado totalmente a la tesis y no había vuelto a trabajar. Y la única manera de recuperar dinero fue aceptar hacer televisión, lo cual fue una experiencia tremendamente positiva. En el fondo había muchísimo prejuicio contra todo lo que era telenovela. Por cierto, comenzando, conocí allí en el Canal 8 en Venezuela, que fue lo primero que yo hice, hace muchos años, mucho antes de la guerra del 14, pues, y conocí allí a un gran actor y un maravilloso amigo, que es Marcelo Romo, chileno, que casualmente estaba allí, pues, por razones políticas, como mucha gente en aquella época. Y nos hicimos muy, muy amigos. Yo de Marcelo tengo muy buenos recuerdos de él y de John, Julio Jung. En fin, había toda una generación. Pero así fue como yo terminé haciendo televisión. Que cada vez decía, ahora esto lo voy a hacer un año más y listo. Esto lo voy a hacer un año más y un año más. Se fue convirtiendo luego en una telenovela, la otra, en fin. Y fue aquel boom de las telenovelas venezolanas a nivel internacional, en Europa, en Asia, en qué sé yo, en los países árabes, en Israel, en todas partes, en Bulgaria, Rusia, qué sé yo, y desde Canadá hasta abajo, pues, sí. Nosotros en la única parte que no entramos realmente fue en Brasil, y ¿dónde más? De América Latina prácticamente todo. Ahora, háblanos, Carlos, bueno, debo, en primer lugar, déjame decirte que las redes sociales se están reventando en este momento, hay saludos de todas partes del mundo, la gente del club de fans de Carlos Mata en Italia está en conexión en estos momentos, escuchándonos a través de Radio Libra, el club de fans de... Es una fidelidad impresionante, sí, el club de fans de Italia. El club de fans de España también está... De Costa Rica, de España. En este momento, Carlos, te están enviando saludos también... Desde Santiago de Chile, María Valentina te envía saludos. Comunidad Venezolana de Chile envía un saludo a nuestro galán de novelas, Carlos Mata. Esa es información que estoy recibiendo yo a través de las redes sociales. También un saludo desde La Cruz de Fabiola, aquí en nuestra región. También te está llegando ese saludo, Carlos. Ahora, quiero que nos cuentes un poquito cómo llega Carlos Mata al Festival de la Canción de Viña del Mar, que es de donde todo el mundo te recuerda ya de forma fuerte, sólida y consistente aquí en nuestro país. Bueno, eso es una sucesión de... Como todo esto, pues, mira, Paul, mucha gente, muchas veces en las entrevistas a mí me preguntan que si yo... toda la vida de este niño, luché así. A mí me encantaría contarle una historia así tipo la de Sylvester Stallone, que toda la vida con su libreto bajo el brazo y nadie se lo quería publicar y al final no solamente lo aceptaron hacer la película, sino que logró imponer que tenía que ser el protagonista. Esa historia así como el chico sufrido. Técnicas, no sé. Pero la verdad
Es que yo recuerdo haber hecho teatro y meterme en la música, era sencillamente porque estaba enamorado de ese fenómeno. Jamás se me ocurrió, ni fue mi intención, por lo menos a nivel consciente, ser reconocido ni siquiera en mi cuadra donde yo vivía. O sea, entonces, a mí me sucedieron esas cosas, probablemente por eso, porque las hacía enamorado de lo que estaba haciendo, yo no pensaba en el resultado, ni siquiera pensaba en vivir de eso. Y mucho menos traspasar los límites de la urbanización donde yo vivía, pues, o sea, es decir, entonces esas cosas sucedieron y eran como que me iban arrastrando. Más bien yo terminaba de ser consciente de lo que sucedía después que ya había sucedido. En muchos países me pasó eso. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Chile, fue una experiencia muy bonita, pues, obviamente, pues las novelas las estaban empezando a pasar en todos los países, pero yo recuerdo que a través de Sonotón, que era el sello discográfico que nos representaba aquí en Estados Unidos, Manolo Lequeaga, un gran amigo, un hombre muy conocido entre las, dijo, mira, vamos a hacer un trabajo de promoción en Chile que está bueno, las novelas, la primera novela estaba empezando como a pegar allí. Uh-huh. Y casualmente yo llego de promoción de Argentina a Chile, discográfica, y resulta que un tema que yo había hecho la letra casualmente durante mi luna de miel en una noche, porque había faltado un tema para grabar de ese disco, estaba sonando tremendamente fuerte en Chile. ¿Cómo? Adelante, Carlos, perdone. Ajá, sí, esto, y ese tema de Dónde Está Ese Amor, que le habían puesto el tema de una novela chilena, y resulta que eso se ha puesto en primer lugar y para colmo en ese momento entra Cristal, simultáneamente. Ah, entonces Cristal, estamos claro. de promoción, y está el boom que le ha producido la combinación de las dos cosas. Que Manolo, que conoce muy bien su trabajo, y es un hombre que se mueve muy bien, pues, además amigo, pues automáticamente él es chileno, y hizo, trabajó muchos años como periodista en Venezuela. Esto, pues, fuimos a Viña del Mar, fuimos a Valparaíso, de promoción discográfica, que te puedo decir yo, 3 meses antes del festival. Y obviamente, pues, la alcaldesa, en aquella época estaba la alcaldesa Viña, pues, dijo, no, mira, vamos a traerlo. Y eso fue en el 88, y luego, en el 89, también volví. Y en las dos oportunidades, bueno. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia en Chile? Claro. La gratísima experiencia y aterradora experiencia de conocer el monstruo de la Brea. El monstruo de la Quinta Vergara. Aló. Se cortó la comunicación con Carlos Mata. Vamos a volverla a restaurar. Denme unos segundos. Estamos conversando con Carlos Mata. Vamos a poner una pieza de él. ¿Por qué te quiero? Para recordarlo.